estamos por arrancar el desafío Delivery Shootout 2018. En estas dos bellezas tenemos una Yamaha IBR-Z 125 y una Hiro Hank Sport 150. En precio están parecidas, en prestaciones están muy parecidas, y la idea de este desafío es ir y volver a San Antonio de Areco, comer y gastar lo menos posible. Yo creo que nos va a sobrar nafta cuando llegamos. La arena. Primero 54 kilómetros más o menos. 54. Llegando a Capilla del Señor. Calor. Mucho. Y las motos andan bien. Pero la verdad que hacer un viaje en esto. En las velocidades siderales a las que estamos viajando, el calor no se sufre. No. Y lo bueno es que las motos tienen control crucero. Eso está muy bueno porque es así y después trabas con la mano y ya está. Y vas regulando la velocidad con el cuerpo. Pero espectacular. La verdad, las dos motos vienen andando bien. Estamos demostrando que no es ningún problema viajar en la moto de todos los días. Llevársela a hacer un viajecito se puede. Y por lo menos en la autopista no te sentís tan falto de potencia, porque todo el tiempo van todos para el mismo lado, no tenés que hacer sobrepasos. Vamos cómodos. No sé si viajaría 1000 kilómetros, pero... ¿Hasta Areco? Bueno, primeros 110 kilómetros más o menos, ya llegamos a Areco, almorzamos, tanque de nafta están prácticamente igual a como cuando salimos. Uy, no sé, saqué la llave. ¿Está puesta? Sí. Ah, esta tiene la llave al costado. Tiene la llave en un lugar muy extraño. Sí, bueno, full. Ni se mueve la aguja. A mí hay algo que me está molestando mucho de esta moto. Es una... pero los pedalines de apoyo, son rebatibles, pero no tienen un resorte que los haga volver. Entonces, a veces, como que subís la patita, sí, o un paisano diría que se quedó sin estribo. Sí. Y andás acomodándote hasta que, bueno, una vez que te afirmás bien, ya está. Pero te subís, no sé, o llegás a un lugar. Levantás la pata con el pie izquierdo y ya también levantaste el pedalín. Entonces después salís y te queda el pie en el aire. Pero nada, claro, se acomoda. En cambio esa tiene un transversal fijo. Sí, es. Y ya está. Es un diseño más rústico, pero que funciona mejor por su simpleza. Después me gusta que tenga indicador de marcha. Para un 125 no es poca cosa. Sobre todo porque a veces perdés la noción de que cambia el tele. Sí, no sabes si estás en tercera o en quinta. No, o sea, claro. Vas en quinta y sentís que estás en tercera, pero no hay más cambios. Después, nada. En cuanto a confiabilidad, las dos arrancan en media vuelta de motor, las dos tienen arranque eléctrico. Esa diferencia de esta tiene patada, que... Así es la patada. Como medio metro de patada. Sí, básicamente para arrancar una locomotora. Pero ahí entraríamos en otro problema de las dos motos que comparten el mismo talón de Aquiles. Son las cubiertas. En este caso estas son chinas, en la que refalan en la Yamaha, y son indias en la Hiro. ¿Las Sakuras son chinas? Sí. Para mí sonaba Japón. No son japonesas. En realidad es una lástima porque tenemos dos motos con disco de freno adelante, con llantas de aleación, que andan bien porque vinimos a 100 todo el camino, que no es una mala velocidad. Pero a la hora de frenar, en seco no dan confianza, en mojado no tuve la oportunidad de usarlas, pero imagino que debe ser bastante peor.
Pero bueno, sí, es bloquean muy fácil. Algo que el mercado nos tiene acostumbrados y que estaría bueno que se empiece a cambiar. Pues la verdad es que no es un cambio significativo ponerle algo con un poco más de agarre. Bloquea muy muy rápido las dos cubiertas. Después las dos motos se las nota como bien sólidas, firmes. Sí. Me parece que la Giro es una moto que vibra un poco más que la Yamaha. Pero es vibración propia del motor, no de cosa floja, digamos. Sí, 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 sí. La moto está bien armada, por ahora la usamos ya más o menos 300 kilómetros en un uso de test ride que no es nada amigable. De hecho, tratamos de buscarle el límite y se ha bancado pozos, lomo de burro, badenes, todo sin ningún tipo de piedad. Después me resulta más cómoda a mí, mucho más cómoda esta. Tiene el detalle que casi ninguna moto, digamos, de baja cilindrada tiene, que es la guiñada esta automática. La luz de sobrepaso. Sí. Esta tiene una garantía de 3 años. Sí. Y creo que es la mejor garantía que hay en el mercado ahora. En este tipo de motos, sí. La Yamaha no quiero meter la pata, pero me parece que la garantía es de 1 año en este modelo. Deberíamos chequear, porque se lo escribimos. Pero me parece que es 1 año o 12.000 kilómetros. Creo que ese es el número. La Giro tiene 3 años de garantía. 3 años sin límite de kilometraje. De kilometraje. Que para una moto de estas que se va a usar muy intensivamente en el 90% de los casos, va a ser una moto para todos los días, para ir a venir al laburo, para laburar, etc. Sí. Es una garantía que no existe y la verdad es una apuesta bastante fuerte. Se puede viajar con estas motos chiquitas, no sé si te vas a ir a recorrer el país, pero... Que también se puede. Sí, si tenés obviamente ganas. Pero la verdad es que para una salida de fin de semana no se sufre en absoluto. La verdad que vas entretenido, sí, vas mirando el paisaje y haces 100 kilómetros, o sea, se te pasa muy rápido. Te vamos a ir pegando la vuelta para Buenos Aires y en un ratito les contamos un poco más de este viajecito. Podemos hacer una tiradita, si te animas. Yo me animo. A ver cuál gana. A ver cuál gana. Yo lo tengo fe a la Giro, no sé vos. Bueno, tenemos lo que parece ser una ruta vacía que todavía no se habilitó, que va a ser parte de la ruta 8. Va a ser la autopista 8 que en teoría uniría Buenos Aires con Pergamino en la primera gran etapa. Exactamente. Hasta ahora no llega ni a... Y no llega a Teco. Ni a Areco, no llega a Solís, ¿qué es esto? No Solís, sé. Eso es Solís, creo, pero bueno, ponele. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Vamos a aprovechar porque tenemos, si ven, una recta infinita para un lado y una recta infinita para el otro lado. Qué mejor lugar para probar hacer un drag race sideral. Sí, porque estas motos hay que probarlas siempre en situaciones controladas, sí, bien equipados con todo el equipo de LS2 y 921 que tenemos. Así que creemos que es el mejor momento para hacer una carrera.
Cansa, sí. Pero hicimos un total de 220 kilómetros. Fuimos prácticamente todo el día. Chusma. En dos motos, la gente nos saluda porque ve cámaras, ve luces. Una moto muy chiquita, pero primero, divertido para aprender. Incluso si alguien tiene una moto 125 no lo puede, que no se prive de hacer aunque sea un viajecito. No es necesario tener una 600 o 1000 o 1200 para salir a la distancia. Sí. Poner un poco de actitud y disfrutar. El hecho de que hayamos ido para autopista, hicimos muy poquito de ruta, creo que hicimos 20 o 30 kilómetros de ruta, hace que haya sido seguro. Puedes evitar sobrepasos innecesarios casi todas las veces, ¿no? No hace falta jugársela, no necesitas freno, no necesitas potencia para acelerar, porque la realidad es que si te cuidas no necesitas nada extra. Con lo que te ofrece una moto de 125, 150 centímetros cúbicos, puedes hacer un viajecito, una escapada, un fin de semana sin problemas. La verdad que eso es lo que sacamos de este viaje. O sea, viajamos a 90, 100 kilómetros por hora máximo. Si querés, incluso hasta no hay necesidad de hacer el sobrepaso. Vas tranquilo, crucereando, disfrutando del paisaje, del entorno, atento. Después de cada moto, los detalles de cada moto y lo que más nos gustó y menos nos gustó de cada moto lo vamos a poner en la nota de descrita, así que pueden entrar al motoblog y verlo y leerlo y ver las fotos y las fichas técnicas, etc. Era más que nada un viaje para disfrutar, para demostrar que en una moto chica y de baja cilindrada se puede disfrutar. Si me das a elegir, obviamente prefiero una moto de más tecnología, de más motor y todo, pero la pasamos bárbaro, nos divertimos, lo tomamos con esa mentalidad de ir en dos motos chicas y disfrutar de dos motos chicas. Nos hicimos una picadita en un lugar cerrado que estuvo divertidísimo y encima súper económico.
Debemos haber gastado algo así como 120 pesos de combustible. El IBR marca 3 cuartos de tanque y la Hero marcará casi lo mismo, un poquito menos, y son dos niveles analógicos, así que... Sí, la realidad la va a dar el surtidor cuando volvamos a cargar. ¿El surtidor qué dice? Tenemos para todo lo que queda de la semana, o más. No, mejor dicho, toda la semana que viene para usar para ir a trabajar, incluso supongo que más. Así que nada, divertido. Espero que lo hayan disfrutado, que nos sigan, el año recién arranca, esperamos tener mucho contenido este año. Estamos más acomodados y más, con más kilómetros encima, así que vamos a hacer más de un viaje este año, nos vamos a divertir y vamos a tratar de probar todas las motos que se puedan. Que tengan todos un muy buen año, estamos en enero de 2018, así que el año recién arranca. Lo arrancamos de la mejor manera, que fue disfrutando de las motos, un sábado espectacular, de calor pero agradable, y en la ruta, viajando, disfrutando del país este que está tan bueno. Así termina el Road Trip 2 de Motoblog, esta vez sin la Ducati y la KTM, con la Yamaha y la Hero. Dos tremendas motos. Bueno, un saludo y nos vemos en la próxima. Gonna take your heart, baby.